eso? ¿O qué dice? Oh, ya sé. ¿Sabes qué está padre ese show? Es rojo. Pero 51. Saca, mami. Voy a comprar uno de estos luego para mí. Bueno, mis amores, aquí tuve que quitar el audio original del video porque había bastante música y tenía el volumen demasiado alto. Bienvenidos a otro video más con nosotros, la familia Cortina, en un día súper especial para nosotros. Y aquí voy a seguir hablando, mis amores, porque la verdad es que en un lugar así, bueno, al final del día sucede que me dicen que sí podía grabar, que no había ningún problema, pero yo no lo sabía. Así que por eso estuve grabando a Karen por pedacitos pequeños, o sea, algunos en formato para Instagram y en Facebook y también en TikTok. Así que si aún no me siguen, por favor síganme en estas plataformas. Pero les digo, no hablé mucho porque lo que quería es como hacer un tipo documental para ella. La señora que van a mirar a continuación, a ella la conocí aquí y como no hablaba español, me pidió que si podía recorrer conmigo, bueno, juntarse conmigo durante la orientación. Sí, caminando aquí por la universidad, que está bien grandotota, tomando fotos, tomando videos. Y aquí estaremos hasta las, ni les saludé, aquí estaremos hasta las casi 4 de la tarde. Así que luego les platico en casita porque ando así vestida con el uniforme. Bueno, lo bueno que ellos no saben que es uniforme. Y pues todo el mundo viene vestido bien cómodamente. Está súper grande esta universidad. Preciosa. Y bueno, pues más que nada nos estuvieron dando un tour. Les estaba comentando que la orientación duró 24 horas. Pero obviamente yo no me quedé 24 horas. Solamente el día anterior mi Karencita se quedó con su compañera de cuarto y ellas sí se quedaron a dormir ahí y ellas sí estuvieron las 24 horas en esta orientación. Aquí, como lo pueden ver, hay un Starbucks y aquí está Doña Mati. Al último también Doña Mati se animó a grabar a su hijo y habían otras personas también grabando, ya que esta es una experiencia única que no se repite, o más bien que no se vive todos los días. De espalda porque quiero tener un recuerdo de este día tan especial para mí. Regañar por andar grabando. Pues ya ni modo. ¿Está grabando? Vamos a comer algo rapidito. Nos dieron un break de 25 minutos, así que Doña Mati y yo vamos a aprovechar. Bueno, aquí pues traté de imitar a mi Karencita, pero pues no me salió las mismas muecas, así que nos agarramos a puras risas. Y bueno, la verdad es que ahí ya, las dos estábamos cansadas, pero mi Karencita estaba más cansada porque pues ellas sí tuvieron muchísimas actividades el día anterior y se habían dormido tarde ella y su compañera de cuarto. Así que pues yo la verdad me la pasé, estaba algo cansada. Pero miren, aquí le dije, aquí nos dieron un break y yo le dije que aprovechara por favor y sí se quedó súper, súper dormida. La verdad es que fue una experiencia súper padre, que aún todavía vienen muchísimas cosas muy emocionantes para mí como madre y en general para la familia Cortina. Pues le doy chance a mi Karencita que haga todas las preguntas que tiene. Ahorita estamos caminando ahí a dar un, nos van a dar un pequeño tour por los housing tour, le llaman, para los dormitorios, para mirar los dormitorios que tienen y ellos aquí, para los que planean quedarse aquí a vivir en la universidad, por decirlo así. Así que, bueno, no puedo hablar muy duro, muy fuerte, muy duro, muy fuerte. Pero bueno, estoy tratando de grabarles lo que más puedo. Voy como un pavo real, orgullosa, aunque apenas está empezando mi princesa. Pero bueno, vamos. Aquí venimos. Sé que está largo el camino, ¿eh?
bastante larguito. Está bien grande esta universidad. They were right across. You spent the night, right? Yeah. Yeah, they were like right across from the steps. Unless you took the back steps, and then there's no elevator in the back. General school, you're the only thing that costs a month. $300 once a month, because that's how to pick up stuff. And during the summer, we get paid hourly. Hola, hola, ¿cómo están? Ya tiene hace ratote, super ratote. ¿Qué te vas a poner, amor? Daniel, give me my shoes, papi. Hola, las chanclitas que están allá, mi amor, please. Ya que estás ahí. Ya que estás ahí, Darito. Sí, papá. Es que las otras están más grandes y está haciendo un poco. No, no, no. Ah, oh, bueno, sí, esas, papi. No, esas, mi amor, las rositas. Hola, hola, ya hace rato que llegué. Hace bastante rato que llegué. Solo que llegamos bastante. ¡Ay, Bella, me estás pisando, mamita hermosa! Ya no ves con ese pelo tan largo. Ya me dio una buena pisada con su pezuña. Llegamos bien cansadas. Mi Karen según se iba a bañar, se iba a dar un baño. Pues yo creo que ahorita que se levante, se va a dar un baño. Porque estamos bien cansadas, pero ella estaba más cansada. Ustedes saben que uno cuando no duerme en su cama y tiene que dormir en otra cama, se siente como que no durmió bien. Aparte que se durmieron tarde. La chica con la que le tocó compartir el dormitorio o lo que se le llame, pues se durmieron ellas tarde y se levantaron temprano. Todo el santo día nos la pasamos en la orientación. Imagínense, fue, por decirlo así, 24 horas de orientación. No lo hacen en todos los colegios. Es algo que Ty le estaba diciendo a Karen. En su colegio de él, creo que nada más fue una orientación de 4 horas. Y fue todo. El croc, papi, que se ponga los crocs míos. Ahí están, acá están. Aquí están. Sí, le quedan, papá, están cómodos. Ayer se los puso. Ahí están. No manches. Me está ardiendo mi pie. Get your crop, por favor. Yo no sé por qué mi pie, mi amor. Me salió pata de atleta. ¿Cómo? ¿Por qué, mi amor? ¿Cómo se llama? ¿Pata de atleta o qué? Tengo como que hongo en mi pie, no sé por qué. Al rato me voy a poner bastante voy a poner mi pata, dice mi mamá, voy a poner mi pata ahí en un no sé si fue de ahora que estuvimos allá en el no sé, mi amor, porque a veces yo creo que por el mismo sudor de las calcetas, no sé, o de ahora que estuvimos allá de vacaciones, no sé, pero bueno, yo me cambié de un tema para otro. Pues sí, mis amores, Karen está, les digo que la orientación duró demasiado, entonces todo el día, papi hermoso, todo el día nos la pasamos en actividades, todo el día tomábamos un break y otra vez y así. Conocí a una señora que me cayó muy bien. Ah, bueno, ustedes ya la miraron ahí en el video, se llama Matilde, pero yo le dije que le digo, no le dicen de casualidad, le digo Nati de cariño, dice sí. Dice, la mayoría de las personas me dicen Nati, ¿ya? Bueno, y ahorita, mis amores, pues ya estuve descansando un ratito. Y ahorita, yo creo que estas nomás las voy a llevar el plástico, mi amor. Está más incómoda que el de ese, pa. Me lastima. Está demasiado pegado. ¿Por qué será? ¿O será que...? Sí, porque... A ver. Si es que estas me... Las otras tienen apertura. Ajá. Mira. Vámonos, papi. Mira, y sí, mira. Ya me hice. ¿Qué te espero? Vamos a llevar a Dani aquí a la alberca, mis amores. A que se distraiga, porque mi Danito, la verdad que casi todo el día se la pasa encerrado junto con las niñas. Pues, ¿qué va a hacer uno? Uno tiene que trabajar, uno que más quisiera, ¿verdad? No trabajar y... Pero aún así, aunque uno no trabajara, ni modo que se la pase uno en la pura calle o... Pues uno tiene que estar en su casa. El caso es que ahorita vamos a llevar a Dani aquí con Wanda a la alberca. A Wanda le encanta tenernos ahí en su casa. Le encanta, de verdad.
Todo el tiempo me está llamando. Que si voy a ir a su casa. Me dice, ¿no vas a traer a Dani? Regresando de vacaciones toda la semana. Fueron como más de una semana que no lo llevamos. Y ya me manda mensajes. Dice, andas perdida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes? No se crean, pues le digo a mi esposo, hay que ir a visitarla porque pues sí, miren, nunca había visto una hormiga de ese tamaño. ¡Papi! ¡Mira este insecto! Se las voy a enseñar. ¿Pa? No, ¿cómo va a ser una hormiga de ese tamaño? Ahí está mi esposo, mire. Hola. Ya no se peina. Ahora. Se acomoda como Luis Miguel su melena. Mi melena. Ahí va Dani, miren, no, ese Dani que hasta parece que es su casa. Uy. Está bien bonita la tarde. Yo quiero seguirme bronceando. Ya me salió mi cabello bien chino, ya me salieron las canas. Vamos a entrar por acá, por enfrente, ¿no, pa? ¿Dónde vas? Pues por acá, mi amor. Porque todavía no llega Don Rubén. Oh, ya llegó Don Rubén. Ya llegó Rubén. Pero pues no están acá, mi amor. No, es que dijo que van a comer. Apenas si llegamos a la hora de la comida. Son capaces que se lo creen. Ay, pero bueno, voy a dejar de grabar. Porque ya llegamos aquí con Wandita. Ayer le hablé a Anita, mi amor. ¿Ayer? Sí, ayer. Oh, ¿qué es eso, mamá? Try it. Stop squeaking at them. Al día siguiente. Al día siguiente. Hola, hola, mis amores. Voy a aprovechar que apagaron la música. Pues fui a tomar mi café, pero veo que la gente ya está entrando aquí a las tiendas bien temprano. Estoy aquí en Burlington y voy a aprovechar para comprarle su mochila a mi Dani, como ya vieron. Necesito agarrarle una lonchera y a ver qué más se me pega. Para mi Dani, para Joanita. Pero bueno, Joana me gusta venir con ella para que ella escoja sus propias cosas. Ellas ya están en una edad en la que les gusta escoger sus cosas. Porque yo pues sigo viendo a mi Joanita como una niña. Y la verdad que es una niña, pero ustedes saben, ellas quieren a veces escoger sus propias cosas. Yo trato de a veces escogerle algunas cosas y ella se las pone, pero también me gusta que ellas... Ayer ella fue con Karencita ahí al mall a agarrar sus cosas, pero bueno. Vamos a ver qué se nos pega el día de hoy. Así que les deseo que tengan un bonito dominguito. Vamos que vamos. Straight away, you don't have to.
bueno, ahora sí me voy para la casa. Miren, compré unas cuantas cositas y ya me voy a la casa a almorzar con Dani, con mi esposo, y a ver qué pasa durante el día. No hay planes en concreto. Ah, se supone que nos va a visitar Anita, Ana, la familia Guevara, pero a ver si se animaron. Ya ahí les sigo grabando a la casa, mis amores. Bye. Carecita ya se prepara su café frío. Se los iba a grabar con el popote. Con popote. Ahí están los otros popotes, mami. Hola, ya llegué hace ratito. Sí. No, pero no les grabé. Me puse a ayudarle un poquitito. Sí, mi amor. Me puse a ayudarle un poquito a mi esposo porque él se adelantó a hacer el almuerzo. Hizo unas guajolotas bien ricas. Pues sí, les estaba diciendo que comimos unas guajolotas. No sé cuántos de ustedes las conozcan, pero son son tortas de chilaquiles. Bueno, pero yo no la hice en torta, mi esposo sí. Y ahorita mi Karencita está comiendo sus chilaquiles con sus huevitos estrellados, sus frijolitos, quesito. Lo único que mi esposo se confió de que había. Sí, mamita, ya comemos nosotros. Le voy a dar, yo creo, tantitos de estos, tantitos nada más en el plato. Mi esposo se confió de que habían dos cremas, pero como ya tenían bien poquita, pues yo creo que yo fui la que las tiré a la basura. Y pues los comimos sin cremita, solamente con quesito, lechuga, y quedaron bien riquísimos. A Dani le encantan los chilaquiles. Miren quién está aquí también. Pero bueno, voy a estar un ratito sin grabar porque pues es tiempo de familia aquí en la comida. A la hora de cualquier comida, sea desayuno, comida y cena, está prohibido usar el teléfono, mis amores. Así que voy a dejar de grabar y voy a... Siempre nos gusta estar en familia almorzando sin teléfonos, y es el tiempo en que para nosotros nos sirve los sábados y domingos para estar platicando un ratito en familia. Así que bueno, ya. ¿Hoy vas a trabajar, mami? Sí. Ok, bueno. Ahí viene también mi esposo con su cafecito, mire. Cafecito. Bien cargadote. ¿Te lo vas a tomar así nada más, pa? Así. Sí, mamá, mire, ahí está su cafecito. Y sí, él se lo toma siempre negro. Pero bueno, provecho a los que estén desayunando, comiendo o cenando.